Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Juan Carlos Guerrero y les doy la bienvenida a una nueva edición de COVID-19 Coronavirus Alerta USIL, como siempre a través de USIL TV y Radio Frecuencia USIL. Como todos los días, estamos listos para ofrecerles la información necesaria para poder afrontar la pandemia del coronavirus. Bien, comenzamos entonces con el desarrollo de la información. Las medidas económicas que se adoptarán ante el avance del coronavirus en el Perú fueron anunciadas por el presidente de la República, Martín Vizcarra, en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. A esta hora ya suman 28 los casos de infectados oficialmente reportados en el país. Manifestar que ya se han hecho los movimientos financieros para disponer de 265 millones de soles para afrontar esta emergencia, 100 que están en el sector salud para la adquisición de equipamiento y contratación de personal, como 165 millones que se está transfiriendo a las instituciones educativas para que hagan mantenimiento y que sean destinados única y exclusivamente para asegurar la dotación de agua en las instituciones públicas. Decirles, además, que hemos conversado y hemos acordado con el Ministerio de Economía y Finanzas para que se tomen ya algunas decisiones de carácter económico para afrontar esta emergencia. Esas medidas serán publicadas el día de mañana, entre las que se encuentran, por ejemplo, la prórroga de la declaración jurada de impuesto a la renta para micros, pequeñas y medianas empresas que van a ser afectadas en su economía y su liquidez precisamente por este efecto. Como también, entre otras medidas, establecer un arancel cero para la importación de medicamentos e insumos médicos. Y bien, ante el creciente número de casos comprobados de coronavirus en el país, como dijimos hace un instante, ya suman 28 oficialmente reportados, el gobierno anunció la postergación del inicio de clases en institutos de educación superior y universidades hasta el lunes 30 de marzo, medida similar a la adoptada en las últimas horas con la educación escolar. Ayer tomamos algunas decisiones importantes que en la reunión de hoy en la mañana han sido complementadas con otras decisiones. Por ejemplo, en lo referente a la suspensión de las labores educativas hasta el día 30 de marzo, hemos decidido de que esa postergación y esta suspensión de actividades también alcance, no solamente a la educación básica regular, sino a la educación técnica superior y a la educación universitaria. En horas de la tarde saldrá el documento correspondiente, a pesar que reconocemos que la responsabilidad de las diversas universidades ya había tomado la iniciativa de hacer lo propio, pero para estandarizar la medida está saliendo ya el documento legal correspondiente que abarca a todos los estudiantes de inicial, primaria, secundaria, técnica y universitaria la medida de cualquier inicio de labores hasta el día 30 de marzo. Lima Airport Partners, la empresa operadora del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y el Ministerio de Salud anunciaron la implementación de medidas preventivas en ese recinto ante nuevos casos de coronavirus reportados recientemente. La asistencia al aeropuerto de pasajeros sin acompañantes, atención con esto, es una de ellas. Veamos la nota. En coordinación con MINSA, que es la entidad que lidera todo el protocolo aquí en el aeropuerto, estamos implementando diversas medidas, ¿no? Desde ya, en realidad, hace varias semanas venimos trabajando con ellos para generarle todas las facilidades que necesiten para poder implementar los protocolos aquí en el aeropuerto. Por nuestro lado, estamos poniendo a disposición del Ministerio de Salud ambulancia, un número para que incrementen el número de ambulancias que tienen aquí para poder derivar a los pasajeros a la zona que ellos tienen destinada aquí, digamos, como espacio dedicado para ello. También hemos implementado unas zonas de geles antibacteriales, tanto en zona pública como en zona restringida. Hemos puesto 35 ahorita en diferentes puntos del terminal para que las personas puedan también de alguna manera tener a la mano algún insumo para poder tener prácticas de higiene, ¿no? Hemos colocado
estos banners, como pueden ver aquí, en los baños, que son 113 baños, lo que estamos haciendo es también colocar algunos letreros para informar cuáles son las mejores formas prácticas de prevención para todos los pasajeros, ¿no? Nuestro foco principal es ahorita en mantener abastecido todos los baños del terminal, ¿no? Y sabemos que es un espacio muy concurrido, estamos reforzando todas las prácticas 24/7 para que personal supervise que no falte el tema de jabón, que esté todo en orden, ¿no? Entonces estamos reforzando de todas maneras esas medidas. Claro, tenemos un área de información también para los pasajeros, sabemos que va a ser, muchos están un poco confundidos de repente por lo que hay que hacer, igual tenemos un área aquí, un módulo de información que pueden acercarse y hacer sus consultas, ¿no? Y lo que recomendamos es que vengan al aeropuerto los pasajeros, ¿no? Que traten de no exponer, a veces tú sabes que los peruanos venimos con mucha familia, entonces yo creo que es un momento para hacer una reflexión y de repente pensar bien con quién estamos viniendo aquí al aeropuerto para evitar la exposición. ¿Cuáles son los espacios que han destinado para posibles contagios, con personas contagiadas? Aquí en el aeropuerto hay un protocolo, el MINSA cuando encuentra o se reporta algún caso, no están aquí en el terminal, están alejados en una sola de la plataforma. Muy bien, y ahora hacemos una pausa para regresar en unos instantes con una entrevista al doctor Eduardo Fernández Maldonado, médico infectólogo de la Clínica San Pablo. Con él conversaremos sobre mitos y verdades generados en torno a este virus que tiene en vilo a todo el planeta Tierra. No se mueva, de COVID-19, coronavirus, alerta UCIL, que ya volvemos. ¿Sabías qué? ¿Los síntomas más comunes del coronavirus son fiebre, cansancio y tos seca? El 80% de los pacientes afectados con el COVID-19 presentará una infección respiratoria leve y no necesitará hospitalización. Ahora se informa, googlea, sigue muchas tendencias. ¿Cree saber qué cosas le hacen bien o mal? Sí, su esperanza de vida es un número que se ha elevado, pero no es suficiente. Para que la salud siga evolucionando, son necesarios nuevos médicos, formados para lograr el equilibrio entre curar con excelencia y prevenir para crear conciencia. Para llevar a la medicina más allá, el mundo de la medicina crece con UCIL. UCIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadra. Mi mundo no tiene límites. Mi mundo es del tamaño que yo quiera. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Porque el mundo es mío. Por eso busco una universidad que me acompañe. Que me demuestre que el mundo es más grande de lo que yo creía. Que me enseñe a lograr lo que quiero. A pensar en los problemas del mundo y a encontrar soluciones. UCIL, ¿de qué tamaño es tu mundo? Estamos de regreso y como lo anunciamos antes de la pausa, hoy nos acompaña en el set de UCIL TV el doctor Eduardo Fernández Maldonado, médico infectólogo de la Clínica San Pablo y PAS presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Con él esta mañana conversaremos sobre los mitos y verdades alrededor del COVID-19 y sobre todo la importancia que tiene el aislamiento de personas diagnosticadas con casos ya comprobados. Doctor, encantado de tenerlo aquí. Muchísimas gracias por su tiempo, por visitarnos y muchísimas gracias por el conocimiento que vaya a transmitirnos a partir de esta conversación. Mitos y verdades. Me provoca preguntarle, iniciar la entrevista con esto. ¿Cuántas mentiras se han dicho en realidad en todo este tiempo en relación al COVID-19, sobre todo en esta semana que el Perú ya está totalmente inmerso en el tema? Sí, bueno, buenos días. De todo, muchas gracias por la invitación. En realidad, cuando una enfermedad emerge, pues esta es una enfermedad emergente, nueva, a veces más son las desinformaciones que las informaciones verídicas, ¿no? Y entonces ocurren de ambos lados. Desinformación,
mala información y a veces sobreinformación. ¿Es verdad? De tal manera que nosotros siempre deberíamos oír solamente los canales oficiales de información, que en este caso son las autoridades competentes. Es un pedido complicado para una población que en ese momento se encuentra un poco fuera de control, ¿no? Claro, y como verá, hay los extremos, la gente que minimiza uh-huh. y la gente que maximiza la realidad de la infección. Uh-huh. Lo cierto es que aunque haya poca mortalidad, nadie quiere verse en esa estadística. Obviamente. ¿No es cierto? Obviamente. Es la clásica pregunta de Judas. ¿Seré yo, señor? Exacto. Entonces, exacto. Es verdad. Nadie quiere. Doctor, se han escuchado cosas, como usted bien dice, de extremo a extremo. Yo, a ver, quiero compartir con usted algo que me sugiere que puede ser importante, a pesar de que puede sonar banal y de repente muy común. Yo conversaba con unos amigos y decían que en el Perú no está tomando tanta fuerza aún esta infección, porque los peruanos, por las características que tenemos en nuestro desarrollo diario y medio ambiente, habríamos, entre comillas, desarrollado otro tipo de capacidades de inmunes al virus. Es decir, decían, si en la parada la gente convive con todo ese medio ambiente absolutamente insalubre y no aparece el coronavirus, ¿es correcto cuando la gente hace esa apreciación o es un mito? Claro, eso en realidad parte de memes difundidos en las redes, uh-huh. donde dice que si hemos sobrevivido al cólera, a una serie de cosas, incluso hasta momentos políticos, ya nada nos puede atacar. Uh-huh. Pero eso no es cierto, porque en realidad este virus es nuevo en el mundo, entonces no hay ninguna población, grande o pequeña, que haya tenido experiencia previa. Por lo tanto, uh-huh. el comportamiento de este virus va a ser igual al de un virus conocido que se mete a una, por ejemplo, una población no contactada en la selva. Puede barrer con la población, ¿no? Barrer en el sentido de que infectar a todos, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, este virus ha demostrado que la frecuencia o el grado de infectividad es muy alta y entonces la difusión se hace muy rápida. Y cuando empieza un caso en una población cerrada, uh-huh. rápidamente se multiplica. Entonces eso nos dice de que la población mundial no tiene exposición previa a este virus y por lo tanto donde llegue se va a difundir muy rápido si es que no se toman algunas medidas de contención. Ok, no hay que tomarlo tan a la ligera, evidentemente. Otra cosa que se dice es que en Europa esto sucede de una manera tan grande porque están en invierno y en América Latina, en este caso en el Perú, no sucede porque hay mucho calor por la temporada veraniega y que a más de 23 grados el virus muere. ¿Es eso cierto, doctor? Yo diría que parcialmente, pero no se sabe todavía. O sea, estas son apreciaciones teóricas de modelos de enfermedades previas, parecidas, pero no estas, porque no hay experiencia previa. Exacto. Nosotros estamos acostumbrados a pensar de que, por ejemplo, la influenza, uh-huh. que es una enfermedad viral respiratoria, como el coronavirus, probablemente tenga su mayor incidencia en invierno. Es verdad, es una enfermedad estacional. Exacto. En eso se comparte con el coronavirus que apareció en el hemisferio norte cuando es invierno. Uh-huh. Pero no hay que olvidar, y lo que poca gente conoce es que en el Perú, por ejemplo, hay dos picos de incidencia de influenza. Uno es en invierno, pero también hay un pico menor, pero hay un pico en verano. Uh-huh. Y ocurre en la selva. Ah, en la selva, ok. En una zona pues cálida, tórrea. Es verdad. Entonces, ¿qué pasará con este virus? Ojalá uh-huh. que con la llegada del verano en el hemisferio norte la difusión se aplaque, la transmisión disminuya y la población afectada también se reduzca. Pero eso, ¿qué querría decir? Que la posta la vamos a tomar nosotros en el hemisferio sur. Ajá. Entonces hay que estar pendientes en la evolución de este virus, que es nuevo. Todos estamos aprendiendo con este virus. Lo interrumpía yo diciéndole esto de que el cambio de estación natural que sucede en el Perú, por ejemplo, del tránsito del verano hacia el otoño, es ese momento en que todo el mundo empieza a estornudar, ¿guarda relación con la situación que se vive o puede ser una situación determinante para contagiarse? Probablemente ayude. Pero uh-huh. no lo sabemos, pues. O sea, es una enfermedad viral, uh-huh. es respiratoria, o sea, se contagia a través de la emanación de fluidos y obviamente debe tener un comportamiento estacional. Pero ¿qué pasará en la entrada de nuestro invierno? ¿O qué uh-huh. pasará en el hemisferio norte cuando el invierno se vaya? Hay que considerar que si bien puede tener un comportamiento estacional, las estaciones son más marcadas en el hemisferio norte. Acá no. Entonces eso, si no es la diferencia no es tan marcada, podríamos tener prácticamente un escenario casi homogéneo durante todo el año.
no lo sabemos, ¿no? Ok, doctor. ¿Cuál es la visualización a título personal, como profesional que tiene usted sobre el desarrollo en el Perú de este mal? En una semana, el presidente acaba de decir hace unos instantes en la televisión que ya son 28 los casos reportados. ¿Esto va a ser un crecimiento exponencial, cree usted, de acuerdo al análisis que se viene haciendo en diversos momentos, en cada operación de registro que se hace de las personas y en el número que se viene contabilizando? Yo creo que depende de lo que se haga, ¿no? Depende de lo que se haga, cómo se enfrente y las medidas de contención. Pero mire, en este caso yo comparo el coronavirus como la moda. Nosotros generalmente nos vestimos a como se vistió el hemisferio norte en el verano anterior. Exacto. O en el invierno anterior. Ajá. Entonces debemos aprender de la experiencia en el hemisferio norte, ¿no? Uh-huh. De que sociedades tan avanzadas, modernas y con una buena infraestructura técnica se descuidaron y ahora están padeciendo duro, como la italiana o de repente la española, ¿no? ¿No? Ajá. Y yo creo que esto tiene que contenerse de alguna forma, ¿no? Acuérdense que todos veíamos por WhatsApp o por redes cómo China construía varios hospitales sí, en 16 días. Exacto. ¿No? Y la gente decía, pero esto será cierto, será o no, ¿verdad? Pero yo creo que ellos sabían de la gran transmisión de este virus, ¿no? Uh-huh. Y aún así se han desbordado. Pero aún así, al parecer, se están conteniendo. Uh-huh. Ya los casos nuevos están en efervescencia, lo cual sería una buena cosa. Yo creo que debemos aprender el hemisferio norte, no tomar a la ligera como Italia, España, porque si nos pasa lo mismo en nuestra sociedad con la infraestructura de salud que tenemos actualmente, eso sí sería una desgracia. ¿No estamos preparados para una situación de esa magnitud? Yo creo que no. Bueno, intentamos prepararnos, ¿no? Yo no digo que no se esté haciendo nada, claro, pero de hecho, normalmente la infraestructura de salud trabaja no al 80% de ocupación, uh-huh, trabaja al 110, 120. Exacto. ¿Cierto? Entonces, añádele usted una sobrecarga de demanda y simplemente no hay oferta que aguante. Es verdad, es verdad. Doctor, todo lo que se viene haciendo o lo que se le propone a la población en general desarrollar, ¿cuánta efectividad puede tener? Hablo desde lo más racional, que es atender la limpieza personal de la manera más correcta, hasta lo más irracional de comprar desmedidamente cosas que pueden servir, claro, para eso. ¿En qué nivel estamos, digamos, de capacidad ciudadana como para poder resolver esa situación? Bueno, vamos a tener la capacidad real y potencial siempre y cuando la población tome conciencia de lo que está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Se oye acá o en todas partes del mundo que los jóvenes dicen, pero a mí no me va a pasar nada. Porque ¿no? soy joven. Porque y eso le pasa joven, solo a la gente mayor. ¿No? Pero hay que preguntarle a esos jóvenes a ver quiénes quisieran de esos que sus abuelos se mueran. Es verdad. ¿No es cierto? Entonces, claro, una muerte es una tragedia familiar. Suena cruel lo que dice, pero es importante. El abuelo. Exacto. O del niñito, ¿no? Este caso va a ser del abuelo. Entonces, claro, hay que prepararse para los demás. No hay, exacto, que ser tan egoísta, ¿no? Uh-huh. Igual, comprar en desmedida artículos de higiene le está quitando la posibilidad, si se agotan, de comprar a otros esos mismos artículos. Entonces, uh-huh, uno se protege a sí mismo, pero queda desprotegido del vecino que de repente lo puede contagiar. Exacto. Entonces debería haber hasta cierto punto una distribución homogénea de los materiales de limpieza. Uh-huh. El papel higiénico es una histeria. Es una histeria. La gente se ha lanzado, increíble, a comprar papel, increíble, higiénico. Pero mire, esta epidemia, no, y como muchas otras, da pie para estudiarlo desde el punto de vista histórico y otros temas. Uh-huh. No solamente el psicológico, el social. Esto de compra de papel higiénico se ha dado en todo el mundo. Sí. En Australia, en se Hong Kong. Se estaban peleando en los supermercados en Australia. En Madrid, en claro, Italia, en Nueva York, en Washington State, en Miami. Exacto. E incluso en Canadá, no digo en las grandes ciudades, sino en las pequeñas ciudades donde se detecta un caso, ya la gente se lanza a comprar papel higiénico, ¿no? ¿Y por qué ese comportamiento? Yo no sé. Pero parece eso ser un comportamiento medio genético a nivel de la humanidad. Sí, ¿no? Seguro que sí, o sea, es global, no tiene totalmente razón, global. Eso no, okay, tiene sentido. Y le pregunto, a propósito, sí, que dice el doctor, ¿sirve de algo, si es absurda la pregunta, discúlpeme, pero me provoca provocarlo por lo absurdo, sí, que sucede, ¿sirve de algo tener tanto papel higiénico o tener papel higiénico a la mano para contrarrestar el avance del coronavirus? Yo creo admitir que si uno pudiera verse en la exposición, lo van a aislar 14 días y entonces tiene que proveerse de alimento pues para 14 días, claro, y cosas por el estilo. Ajá. Pero la cantidad de volumen de papel higiénico, yo no creo que le va a servir para 14 días.
Exacto. A menos que la noticia le haya causado una diarrea a la persona para comprar tanta. Sí, ¿verdad? Pero no tiene sentido. O sea, ese es un comportamiento totalmente irracional, ilógico. Yo no encuentro una explicación, ni tampoco tiene un fundamento teórico, ¿no? ¿Y qué hay de las personas que están consumiendo también en su momento las mascarillas? Ahora, recientemente, el alcohol en gel, los jabones antisépticos ya no hay en algunos establecimientos. ¿Eso también es correcto? Digamos, ¿va a servir de mucho? No va a servir. En realidad, el jabón antiséptico ya está un poquito en contradicción. Uh-huh. Muchos tenían o tienen triclosán, que es una sustancia química que ahorita está vetada. Ajá. Porque está relacionada también a la producción de resistencia bacteriana. Uh-huh. Entonces, el mejor jabón es el que quita la capa grasa de la piel, ¿no? Porque los gérmenes se alojan en la capa grasa, que es la más superficial. Uh-huh. También se alojan en las criptas de la piel, de la dermis. Okay. Nosotros cuando hacemos un buen lavado de manos, barremos toda la capa grasa y con eso barremos los gérmenes. Lo que hacemos es barrerlos, no matarlos. No necesitamos matarlos, sino barrerlos. Y una buena higiene nos puede dar una protección de unos 30 minutos hasta que, bueno, los gérmenes de las criptas o tres afloren. Vuelven a salir. ¿No? Pero uh-huh. nos da una buena protección. Alguien decía, ¿un jabón Bolívar puede ser útil? Sí, puede ser útil también, ¿por qué no? Pero lo mejor es un jabón líquido, ¿no? Porque uno así no tiene contacto con el resto del jabón, ¿no? El jabón líquido tiene un mecanismo expendedor, de tal manera que uno no tiene contacto con el resto del jabón. Cuando uno se lava con un jabón sólido, tiende a dejar parte de lo nuestro también en jabón. Uh-huh. Tendríamos que también enjuagar el jabón antes de dejarlo en la jabonera, ¿no? Pero cualquier jabón líquido es bueno, ¿no? Cualquiera. Las mascarillas solamente deben usar las personas que están enfermas. Ajá. O sea, para proteger a los demás. Las mascarillas simples. Y eso, alguien me dijo, yo creo que quitaríamos el vicio de usar las mascarillas en las calles si nos acercamos a alguien con mascarilla y le dijéramos, usted está enfermo. Ajá, buena idea. Porque si tiene mascarillas es que está enfermo. Claro, lógico. Entonces, así la gente podría dejar de usar mascarillas. Buena idea. ¿No? Sí, sí, suena ¿no? interesante. Sí. Y los respiradores N95 uh-huh. Solamente están diseñados para aquellos que atiendan infectados. Exacto. O sea, los que atienden, o sea, personal médico de cuidado que atiende a los infectados, porque ellos sí necesitan una protección total que brinde uh-huh. esa mascarilla. Las de tela, las de desechables, esas que se amarran aquí nomás, esas no son tan protectoras, ¿no? Doctor, este tema de la frecuencia del lavado de manos, que a todo el mundo ha tomado por sorpresa y que a todo el mundo le está molestando. He escuchado cosas tan inteligentes como me lavo las manos mucho más que antes, como cosas tan absurdas como tengo las manos como rodilla de elefante, absolutamente arrugadas porque a cada rato me estoy lavando las manos. Sí. ¿Cómo se debe manejar eso, digamos, de la manera más prudente en favor de la persona para evitar o contrarrestar el virus? Claro. Yo creo que, y ojalá sea así, de que después uh-huh. de esta epidemia, como ocurrió con el cólera, los peruanos seamos más perceptivos en nuestra higiene, ¿no? Uh-huh. El cólera, por ejemplo, es algo que lo hemos visto, que lo vemos, prácticamente con la aparición de la epidemia del cólera, prácticamente desapareció la tifoidea. ¿Es verdad? ¿No? Porque probablemente nosotros hemos practicado mejores condiciones de higiene alimenticias y de cuidado de alimentos y manos, ¿no? Ojalá que con esto del coronavirus veamos desaparecer otras infecciones. ¿Quién, uh-huh. quién sabe? De repente, ¿no? Ojalá. De repente a nivel mundial la gente se contagie menos influenza. Porque la influenza es más importante, produce más muertes que uh-huh. el coronavirus. Pero ojalá que esta actitud conlleve a otras costumbres posteriores, ¿no? Que la gente no se olvide de este lado. Exacto. ¿No? Que es lo que siempre se debió hacer. Lavarse las manos en la vida cotidiana, antes y después de antes de las comidas, exacto. después de se ir al baño. Eso, se hace poco. Eso. La gente, y a veces lo hace, uh-huh. los deditos, la yema de los dedos, se moja un poquito y se sacude y se y limpia en la eso la no, sirve, entonces, no, no sirve. No sirve para no sirve. Nada. ¿Y ¿no? con qué frecuencia debería hacerse en esta etapa que estamos viviendo, considera usted? Tanto como sea posible. Tanto como sea posible. Ahora, es cierto, si usted va a usar jabón Bolívar, uh-huh. va a acabar con las manos destrozadas. Obviamente. ¿No es cierto? Entonces, claro, por eso el jabón líquido. El jabón líquido tiene un pH más aceptable, más, uh-huh. más acorde con la piel, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a tolerar uno el lavado, porque si uno al segundo día está con las manos cuarteadas, ya no me lavo.
Es verdad. Doctor, quiero invitarlo brevemente, por favor, a ver esta nota que vamos a transmitir a continuación y para luego comentarla en relación a lo que supone la suspensión de la realización de eventos que tienen más de 300 personas. Bueno, eso ya es una marca registrada en todo el mundo, porque la Liga de Fútbol Española, la UEFA, los conciertos más grandes que están en Norteamérica se han suspendido las actividades de los carnavales y acá en el Perú entra en vigencia a partir de ayer el hecho de ya no poder hacer ese tipo de congregación masiva en el país para evitar probables casos de coronavirus. Así que vamos a ver la nota y después comentamos de lo que supone y nos dé su punto de vista de lo que supone estar tan cerca en este tipo de circunstancias. Vamos con la nota. Hablando de concentraciones masivas, también hoy en la mañana tomamos la decisión de sacar una norma que prohíbe cualquier tipo de espectáculos de toda índole que congregue a más de 300 personas. Desde la adopción de esta norma estará prohibido por el tiempo que dure la emergencia la concentración de personas, porque obviamente en las concentraciones masivas se genera esta fuente de contagio. El límite que estamos poniendo es 300 personas. Muy bien, acabamos de ver esa nota y como le habíamos pedido al doctor Fernández Maldonado, bueno, es mejor estar lejos y mejor aún no estar en estos lugares. El domingo pasado, con ocasión del clásico del fútbol peruano, sucedió algo que a mí me sorprendió mucho y creo que varios se han dado cuenta. Le hicieron en la entrevista a este chico Siucho, que acaba de llegar de China y que estaba acompañado de un ciudadano chino y estaba en un recinto donde habían 50.000 personas. ¿Qué puede sugerir ese tipo de situación en un momento como el que vivimos, doctor? Claro, afrontamos contradicciones. Ajá. Realmente, ¿no? Ayer también en un canal de televisión, unas noticias, vi con esto de que supuestamente los extranjeros que vienen de ciertos países deberían hacer una cuarentena de 15 días antes. Uh-huh. Pero ¿quién se va a alojar en su hotel si viene a turismo? Exacto. ¿No es cierto? ¿O quién lo va a costear? Claro. ¿No es cierto? Son cosas cosas un poco difíciles de cumplir. Pero uh-huh. Lo contradictorio es que entrevistaron a un turista chino. Y él decía, y en otros países yo veo que la gente en las plazas y en las calles van con mascarilla. Acá nadie. Exacto. Yo me siento inseguro. Pero nosotros deberíamos sentirnos inseguros de él, María, que ha venido de China. Exacto. Exacto, claro. Es lo más lógico, ¿no? Como se presenta la situación, claro, así tiene que ser. Claro, viene la cosa, ¿no? Entonces, el tema es difícil de explicarlo, es difícil de asimilarlo cuando estamos en la otra vereda, ¿no? Uh-huh. Habían turistas españoles donde decían, no me pueden prohibir de salir de mi hotel porque yo ya pagué el paquete. Exacto. ¿No es cierto? Ajá. Y decían, no, esto es un bluff, esto no tiene por qué hacerse. Amargos, ¿no? Pero hay que ver qué está pasando en sus ciudades, ¿no? Bueno, entonces, en Italia es prácticamente un toque de queda de 24 horas, ¿no? Claro. Las filmaciones es que no hay nadie en la casa. Sí, en los sitios turísticos no hay nadie. Y, uh-huh. y la policía vigila, incluso ponen multas en euros uh-huh. a las personas que están en la calle, ¿no? Entonces, ¿basta la concientización de la gente para que cumpla una medida sanitaria o hay que poner multas económicas, mandarlos a la cárcel? Fusilarlos sin más ni más, ¿no? No creo. Increíble. No creo. Doctor, es 100% complicado, entonces, en este momento, mantenerse en medio de estas concentraciones. Yo traje a colación este caso de lo que sucedió en el estadio, porque, ¿qué? ¿Habría que reportar a todas las personas que estuvieran cerca de estos dos personajes, saber si se analizó a ese ciudadano chino que ingresó con este ciudadano peruano que vive en China? Y el reportero que le preguntó, que le hizo las preguntas también, ¿qué hacer? ¿Cuántos pueden haber estado en contacto con él? Exacto. Si es que estaba infectado también, no lo sabemos. Obviamente, ¿no? Claro. Ahora, lo cierto es que el aislamiento es una cosa importante. Así como se aísla al contacto, uh-huh. ¿no? O se pone en cuarentena al contacto, también es lógico pensar en poner en cuarentena al que viene de afuera. Okay. ¿No? Es como cuando uno en algunos casos lleva animales de un sitio a otro, los ponen en cuarentena. Exacto. ¿Para qué? Para evitar que el ganado de ese país sufra las consecuencias de una epidemia o una infección importada. Uh-huh. Entonces, nosotros debemos ser como ganado también, ¿no?
nosotros protegernos y los que vienen ponerlos en cuarentena. Exacto. Pero es difícil hacer eso. No sé, bueno, es difícil. Creo que la idea de estar aislado es uno de los problemas que no solo van a afrontar los que están contagiados con el virus, sino aquellos que temen eso. No es tan fácil procesar el hecho de quedar aislado definitivamente o por un tiempo prolongado. Sí, pero es importante, como usted bien dice. Es importante, porque lo hemos visto en esta familia que está aislada. Se aislaron 4 inicialmente. O sea, hemos dicho 4 positivos se pusieron en aislamiento y la familia pasó a cuarentena dentro de la casa. Y ya se contagiaron después 1 o 2 más, ¿no? Y entonces es difícil tener la psicología fuerte como para soportar ese encierro, ¿no? Exacto. Ahora, si tu casa lo permite, esta es una casa en La Molina, si no me equivoco, que tienen 6 habitaciones, cada una con un dormitorio, no pasa nada, probablemente, ¿no? Exacto. Pero ¿qué pasa si es una familia donde todos viven en un solo cuarto? Van a acabar matándose a golpes, ¿no? Porque psicológicamente es fuerte. Por supuesto, están encerrados, literalmente. Claro, es fuerte. Literalmente. Doctor, quiero concluir, y por supuesto reiterando el agradecimiento por su presencia, por la paciencia y por ver con nosotros el video y analizar todo lo que sucede cuando hay mucha gente en un lugar. Este es otro comentario que quiero hacer con usted, que no sé si es un mito o verdad o cómo asumirlo, ¿no? La gente dice... los europeos tienen bajas las defensas, pues por eso, porque ellos siempre viven cuidándose, consumiendo cosas, el nivel de vida es tan rápido que siempre están cercanos a la medicina. ¿Esto es cierto? O sea, ¿somos más fuertes los que estamos del otro lado del mundo que los europeos y por eso están más rápido contagiándose? Bueno, nosotros somos más fuertes frente a infecciones si es que tenemos exposición desde temprana edad, ¿no es cierto? Entonces, probablemente el extranjero que viene come nuestra comida... Algunos de ellos hacen diarrea. Nosotros, varios casos, ¿eh? ¿No es cierto? Nosotros claro. No. Ajá. ¿No? Entonces, sí, es cierto, hay una preexposición. Pero eso se ve una preexposición. Ok. Nadie ha tenido una preexposición a este virus, ¿no? Exacto. Lo que hay que considerar, además, en otra cosa importante, es que en las sociedades europeas la población es... La pirámide poblacional es mayoritariamente de gente mayor. Entonces, los casos graves van a ser más proporcionalmente a otras sociedades. ¿No es cierto? Entonces, ese es el riesgo. Acá la población mayor de 60 creo que son 3 millones de 30 millones, o sea, el 10%. Allá probablemente no sea el 10%, o sea, el 25 o 30%. Sí, es mucho más, evidentemente. Entonces, los susceptibles pueden ser los mismos, pero los que van a ponerse graves son más allá. Es verdad. Doctor Fernández, muchísimas gracias nuevamente. Le pido, por favor, estos últimos instantes de la entrevista que se dirija a la Cámara con algún tipo de recomendación a partir de la especialidad que puede ser útil para nuestros televidentes y, por supuesto, para la población en general. Sí. Sí, bueno, la recomendación es que no tomen a mal las indicaciones que está poniendo en juego actualmente nuestro gobierno, porque el aislamiento, el suspender las actividades grupales o multitudinarias es un paso importante. Históricamente ha dado resultados efectivos para contener la epidemia. Acuérdense que esta es una infección que no tiene tratamiento exacto, específico, es un virus. Por lo tanto, el virus entra, hace su curso y se va. Dependerá de nosotros que menos gente se infecte y que la población menos infectada, ojalá sea la mayor de 60 años. Tenemos que proteger a nuestra población mayor, ¿no? Y sobre todo mucho lavado de mano con agua y jabón, ¿no? En casa. En todas sus actividades estén presentes en eso, ¿no? No especular con los productos habituales de mercado y simplemente pensar en el prójimo también, ¿no? En el prójimo. Listo. Reiterado agradecimiento, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Hasta aquí otra edición de COVID-19 Coronavirus Alerta UCIL. Muchas gracias a todos los que se conectan con nuestra transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales. Ya saben, búsquennos en Twitter, Facebook e Instagram como UCIL TV y Radio Frecuencia UCIL. Regresamos el lunes con más información. Esto fue COVID-19 Coronavirus Alerta UCIL. Hasta entonces. ¿Qué debes hacer si sospechas que tienes COVID-19? Si tienes síntomas, no salgas de casa y llama al número 113 o al WhatsApp MinSA 95284-2623.